Gracias a Luis Roberto Alves Sáquez Sanguino, también al doctor García Cristian Martínez. Desde las instalaciones de David Medrano, también allá en Guadalajara. Arrancamos en la casa del boxeo. Gran campeón mexicano, Marco Antonio Barrera, Eduardo Oreste, el Amazón del Soto, Dolaba, Rafa Ayala. Soy Rodolfo Vargas y todo el Box Azteca Team listos para ver a Jackie Nava ante esta jovencita que viene de Nayarit, Marisol Corona, gran campeón mexicano. Así es, mi querido Rodo, vamos a ver cómo se desempeña Jackie Nava, vamos a ver cómo se desempeña la princesa azteca. Ya una peleadora veterana de 40 años se niega al retiro, Jackie Nava, pero todavía tiene mucho que ofrecer, Marco. Sin duda alguna es un deleite ver a Jackie, la princesa Nava. Fíjate que la reina del boxeo mexicano, no dudo en que va a dar un gran espectáculo. Jackie Nava por un lado, Marisol Corona que viene de Tepic, Nayarit, por el otro esperamos una buena pelea, va a comenzar en instantes más. Escuchamos. Hace 19 años comenzaba esta fantástica carrera de una manera un poco rara. ¿Por qué? Porque le invitaron a boxear a Hawái después de que ella practicaba el kickboxing y a partir de ahí comenzó la leyenda de Jackie Nava. La próxima semana aparecerá Mike Tyson y después vendrá el Canelo. Damas y caballeros, aquí está Marisol Coronita Corona. Ahí está la presentación de esta chica Marisol Corona, que viene con la ilusión de obtener un triunfo negro soñado, un triunfo poco esperado, pero que indudablemente la pondría en los cuernos de la luna. Julio César Chávez. Así es, mi querido Rod, imagínate un triunfo de Jackie Nava, la pondría a un pasito de pelear por el campeonato del mundo. Aquí está la ex monarca mundial de Super Gallo de Tijuana, Baja California. Jackie, la princesa azteca Nava. Prácticamente ya todo listo, Rodolfo. El internacional mexicano José Guadalupe García afinando los últimos detalles. Lama. Decimos Tepic, Nayarit, y no podemos olvidar que ahí nació Amado Nervo, el gran poeta. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Reapareciendo los poemas de Don Lama, Julio. Los extrañabas, champ. La verdad que sí, mi querido Rod. Me dan ganas de ir a pistear, pero realmente no, me arrepiento. No. Que no sirva de pretexto eso, gran campeón mexicano. Pero bienvenidos de nueva cuenta los poemas de Don Lama para arrancar esta contienda. Prácticamente todo listo ya. ¡Suena la campana! ¡Peleadoras! A intercambiar golpes. Aquí está Jackie Nava vistiendo el terno en negro y blanco, justamente la parte superior en negro, mientras que la chica de Tepic, Nayarit, justamente Marisol Corona, vistiendo la pantaloneta en negro con los vivos en blanco a los costados, arriba justamente en blanco. Se ve de buena técnica, de buenas maneras, bien presentada Marisol Corona. Le dicen la coronita, mi champ. Ay, Dios santo. Pero fíjate que me impresiona el cuerpo de Jackie Nava, es siempre bien afiladita, ¿eh? Sí, tiene unos abdominales impresionantes, gran campeón mexicano, y está aquí justamente en este primer capítulo que podría ser casi de estudio, Marco Antonio Barrera. Así lo estamos viendo, siempre Jackie Nava, la reina del boxeo mexicano, siempre empieza bien entusiasta, brincando, con la guardia bien arriba, empezando con esa mano izquierda. Hay que recordar que la tiene difícil porque Marisol Corona, joven, trae muchísimas ganas, sabe que de aquí puede ser el parteaguas, pero Jackie Nava siempre viene bien preparada. Ahí tratando de conectar Marisol Corona, bien la mano izquierda, ahí de Jackie Nava, estallando en el rostro de Marisol, acusó recibo del impacto en este primer capítulo. Todavía le queda cuerda a estos primeros dos minutos, y aquí está Jackie Nava tratando de marcar justamente diferencia en el primer episodio con esa combinación. Me parece que no ha logrado, pero vemos con mucha voluntad a Marisol Corona, Lama. ¿Cómo sorprendió con esa mano izquierda, Jackie? Puede ser lo notable del primer round de la pelea. Aquí estamos ya para el cierre, otra vez, tratando de estar más próxima. Jackie Nava como con la mirada hacia otro lado, es la forma en que ella hace la finta, mira para otro lado y tenga, le da ahí con la mano derecha, justamente buscando el cruzado, y ahora la mano izquierda en forma de upper, un volado que queda muy fuera de distancia, ahí de Marisol Corona. Corona, el primero en su historia en la casa del boxeo. Vámonos, Recio, que aquí comienza el segundo episodio y escuchamos con atención la tarjeta, la Amazon. Bien.
13 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Marisol Corona. Quiero ver quién de las dos se arriesga primero en una pelea en la que comenzaron mostrándose mucho respeto. Y la marca es de Marco Barrera. Marco, siempre es un deleite ver a Jackie Nava, no solamente por su exquisita defensa, sino además por ese ataque tan vistoso. Sin duda alguna, Rafita, fíjate que sí, muy alegre, siempre empezando con la mano izquierda, yendo para adelante. Estaba mencionando que la vista hacia abajo, fíjate que es algo muy particular, Rafita. Yo lo hacía también, pero no los veía la cara porque de repente me ganaba la risa, entonces prefería verlas hacia las piernas. Pero además de indicaciones, vele los ojos. Si no está viendo el rival, pues no le puedes adivinar a dónde viene el golpe. Por lo pronto, cuidado con Corona porque se envalentona y ahí trata de arremeter en contra de la princesa azteca. Trata de encerrarla en contra de la unión de las cuerdas. Sin embargo, buena salida por parte de esta que es la princesa azteca. Muchos boxeadores, boxeadoras ven los guantes, las manos del adversario para anticipar el recorrido. Próximo fin de semana, ya lo saben, tenemos a Mike Tyson aquí a través de la Casa del Boxeo. Julio César Chávez, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que tendríamos de nueva cuenta a Mike Tyson? Ya ves, ¿cuándo te imaginaste ver al gran campeón mexicano? Tampoco. Estar a su lado, menos. Y del Babyface Assassin, menos. Fíjate, Rafita, que me está gustando Jackie Nava porque está, la veo mucho más agresiva, la veo con mucho más combinación de golpes. Ahorita me gustó una combinación que hizo abajo y arriba muy bien. Extraordinaria. Esa manera de tener, de cachar el golpe con la izquierda y con esa misma regresarlo a manera de gancho. Ahí está, atacando abajo, las zonas blandas donde duele, la zona del hígado que inmediatamente hace que resiente el impacto, el poder por parte de la princesa azteca. Todos los golpes abiertos por parte de Corona los está cachando de manera adecuada la princesa azteca. Ahí, con esa defensa, estilo Floyd Mayweather, capeando de nueva cuenta, movimiento elegante de cintura por parte de Jackie Nava. La de Tijuana, tratando de cerrar de manera adecuada, vaya maquinita de golpes, andanada espectacular por parte de Jackie, sin embargo, derecha larga que se termina tragando, impresionante por parte de Corona. Suena el silbato de fuera Seconds, vámonos directo y sin escalas, ahí recibieron a la princesa, vámonos con la tarjeta que manda, que dicta, la tarjeta es de la dama. 10 puntos para Marisol Corona, 9 puntos para Jackie Nava, comienza a ponerse interesante la pelea. Rodolfo, te quiero recordar algo muy importante, 33 años hoy de una de las grandes hazañas de Julio César Chávez cuando le ganó al Chapo Rosario en Las Vegas. Parece que fue ayer, mi Chapo. Qué increíble, qué increíble. Cómo pasa el tiempo, pero estás entero, mi chavo. Gracias a Dios. Fíjate, Rodo, me gustó cómo está peleando Jackie. Está mucho más parada, no está tan brincolín como otras veces. Mucho ruido y pocas nueces. Ahora sí está más parada, está mejor tirando mejores combinaciones de golpes, aunque se ha llevado varias combinaciones de golpes. Buena mano derecha ahí de Jackie Nava, la princesa azteca. Y lo que me está gustando de esta contienda es que hay exigencia por parte de Marisol Corona, que también está vendiendo cara a la derrota. Está tirando buenas combinaciones y algunas de ellas ya han llegado a destino final. Marco Barrera. Lo dices bien, Rodo, la mano derecha ha llegado en dos ocasiones al rostro de la reina del boxeo mexicano, pero muy bien, con mucho ánimo, yendo con la izquierda por delante, moviendo la cintura, ha ido un pasito para atrás, regresa con ese doble golpe abajo, vuelve a ondear la cintura y golpe de cuatro combinaciones. Buena combinación ahí de Jackie Nava, arrancó bien el episodio y le repite ahí con el volado que entró pleno. Acusó recibo del impacto Marisol Corona, se está llevando una andanada de golpes, la combinación y la mano derecha que está entrando en buenas oportunidades por parte de Jackie Nava, que está mostrando esa técnica depurada, ese gran boxeo que la ha llevado a ser la mejor peleadora de la historia para nuestro país. Buen trabajo de Jackie Nava en este tercero, Lama. Jackie bloquea con sus guantes la mayoría de los envíos de Marisol Corona, se ha defendido bien además de todo lo demás. Se encienden las luces ámbar, buena demostración de Jackie Nava, va a terminar el tercero. Momento de entrar a este cuarto episodio, viene la más querida, la más afamada, pero también la más temida, la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Marisol Corona. Correcto lo que le decían a Marisol en el rincón, le falta profundidad a su boxeo, no acompaña los golpes con el movimiento hacia adelante. ¡Aja, baraja, vaya manera de estrellarle la cara a puro guantazo limpio por parte de la princesa azteca! Sin embargo, buena respuesta por parte de esta que es Marisol Corona. Ahí está, estrellando la mano derecha que le ha entrado a placer, mi querido Marco Barrera. Cada que suelta la mano derecha, ya sea en forma de cruzado, en forma de volado, está haciendo daño. Sí, está haciendo mella y estamos viendo cómo está empezando la reina del boxeo mexicano. Muy bien, a dos manos, golpeando el cuerpo. Esa inversión al cuerpo le va a ir funcionando conforme vayan pasando los episodios, pero ese 1, 2, 3 se está quedando en la humanidad de Marisol Corona. De nueva cuenta, finta,
resbala la cintura, desliza precisamente el cuerpo y deja el volado con la derecha arriba. Julio, le está funcionando cada que lo suelta Jackie. Sí, mira, creo que veo un ojo un poco inflamado de Jackie, ¿no? No, ¿verdad? No. No. Te golpea en la frente. Sí, parece que sí, ¿verdad? Pero no, pero bien, la verdad, me está gustando cómo está peleando Jackie. Está, la veo mucho más activa, tirando más combinaciones de golpes, sobre todo con más frecuencia de golpes. Está haciendo una pelea sumamente vistosa, inteligente y, por supuesto, muy efectiva nuestra princesa azteca. Arriba las cabezas. Obligando Marisol Corona con este cabezazo a retroceder a Jackie Nava. Llama la atención por parte del tercero sobre la superficie, pero nada, nada para escribir a casa. Bien cachada la andanada ofensiva por parte de Marisol, bien cachada por parte de Jackie. De nueva cuenta, recuerden, toda la información está en la app de Azteca Deportes. Ahí los esperamos, porque es mucho más. Ahí está lo que realmente queremos ver, don Lama. Qué buena exhibición por parte de Jackie. ¡Vaya maquinita de golpe! Sí, Marisol también está haciendo lo suyo, pero es poco eficaz en su boxeo. No tiene golpes muy precisos, sino que tira mucho hacia afuera, golpes a los brazos. ¡Uy, vaya combinación! Izquierda-derecha, casi le arranca la cabeza desde su raíz. A punto de terminar... Gran campeón mexicano, Magia Express. Fíjate, mi querido Rodo, me gusta cómo está peleando Jackie. Me gustaría que se plantara un poquito más mi Rodo y apretara un poquito más el puño. Ya sonó la campana, que venga entonces la tarjeta de Eduardo Oreste, el Amazón del Soto. La tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Marisol Corona. Jackie puede brillar y mucho esta noche, porque la está ayudando el trabajo de Marisol Corona enfrente de sí. Haciendo un gran trabajo Jackie Nava. Cuidado, ahí me la zarandearon con esa combinación. Izquierda y derecha rapidita, llegando a destino final, al rostro de la princesa azteca, pero se encasta ahí la princesa azteca y logra meter combinación. Ahí la seguidilla de golpes, la mano izquierda en forma de ópera, entró en varias oportunidades. Vemos a una Jackie Nava con mayor determinación, mayor decisión. Esta me recuerda justamente esta noche a las grandes presentaciones de Jackie Nava. Marco Barrera. Sin duda alguna, Rodo, lo dices muy bien, trae muchísima actitud, muchísimas ganas, bien enfocada en lo que está esa mano izquierda, la tira 2-3 veces, las combinaciones las está acompañando todas, el golpeo al cuerpo lo está haciendo excelente. Hay que recordar que también Marisol Corona lo está haciendo bien, tirándole combinaciones, aventándose hacia atrás. Quiero mandar un saludo a Adán Casas, que la está viendo desde Tepic, Nayarit. Saludos allá a Adán Casas, justamente cuando regresaremos a Tepic, seguramente ya pronto. Y ahí la combinación, se baten en furioso intercambio de golpes, volando izquierdas y derechas por todos lados. Y viene Jackie Nava, pero esta chica Corona tampoco deja de tirar golpes, Lama. Lo que ofrece Marisol tiene su valor, no es cualquier cosa, pero me parece que está lejos de poder aspirar a ganarle a Jackie, como había anunciado que era la noche de su vida. Aquí está Lama, todavía. Lama, queda mucha pelea, Lama, todavía. Sí. Y este round, la muchachita se está viendo bien. Está soltando los golpes y ya se encendieron las luces ámbar, ahí cerrando de manera sincrónica. Jackie Nava, la princesa azteca, se va a terminar el número 5 en la casa del boxeo. A punto de comenzar este sexto episodio, Marco Barrera, estamos viendo una tremenda demostración por parte de la princesa azteca, pero ojo, porque también Marisol Corona está haciendo lo suyo. Sin duda alguna, tiraron muy buenas combinaciones. Jackie, la princesa azteca, bien, con mucha rapidez, y vaya la sincronización de las combinaciones. Y a toda velocidad escuchamos la tarjeta, la Amazon. 10 puntos para Marisol Corona, 9 puntos para Jackie Nava, pelea pareja. Interesante, ya hemos llegado a la mitad. Cuidado, cuidado, porque ahí Marisol Corona parece que salió con un cohete, porque inmediatamente se fue encima de Jackie Nava, le estaba asallando. Bien salido, con mucho oficio por parte de la princesa azteca. Ahí está, tratando de bajarle el ritmo, de cambiarle un poco los decibeles. ¿Sabes qué? Conectando. No me gusta ese cambio de ritmo que hace Jackie. O sea, no lo entiendo, con todo respeto, la verdad. ¿El paso? Ese pasito que da, como que queda mal parada, ¿no, Marco? Si no lo había visto, apenas ahorita que dijiste. Como que queda un poquito fuera de distancia. Sí, precisamente lo que señalaron tanto Marco Antonio Barrera como el gran campeón mexicano. Yo pienso que puede provocar un cabezazo. Cuidado, cuidado. Ahí está esta opinión por parte de Julio César Chávez. Ahí está de nueva cuenta. Jackie Nava tratando de investir de nueva cuenta. ¿Dejó de soltar ya Marco? O al menos, como bien señalaron, cambió un poquito el ritmo. Sí, cambió el ritmo y ahorita estamos viendo que salió Marisol Corona más recargada, tirándole muy bien al cuerpo, aventando hacia atrás a la reina del boxeo mexicano, regresando, parando bien la guardia.
dando ese pasito lateral y aventándola hacia atrás con esa mano derecha. Entrando con un ganchito de izquierda corto, sin embargo, el jab largo por parte de esta que es Marisol Corona, haciendo retroceder a la campeona. Haciendo retroceder a Jackie Nava. Llamada atención por parte del tercero sobre la superficie. Hasta el momento una pelea bastante limpia. ¿Sabes lo que pienso, mi querido Rafita? Que Jackie debe de imponer condiciones, debe de imponer su fortaleza, debe de imponer su experiencia, ¿me entiendes? Forzando un poquito la pelea. Eso, mero. Cuidado, le habían cruzado la mandíbula, sin embargo, regresó con una derecha violenta que estalló directamente en la mandíbula. Y ahora, recordar que no se duerman, acabando Box Azteca, tendremos, por supuesto, lucha Azteca Triple A. Don Lama, esto está interesante. Interesante, ya que está peleando más rápido que su adversaria Marisol. Marisol en monocorde, un solo ritmo. ¡Baja, baraja, vaya combinación! Gancho arriba, cerrando con un cruzado de derecha y sonó la campana. Indudablemente, porque ha hecho un gran trabajo. Suena la campana y Eduardo Oreste, el Amazón del Soto, se lo conoce como Don Lama, nos trae su tarjeta. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Marisol Corona. La pelea se ha hecho madura. Es el momento en que tiene que definir y clarificar el camino, Jackie. Quemando todas sus naves, Marisol Corona también soltando ahí metralla. En serio, trata de mantener la raya Jackie Nava con la mano izquierda, pero se le lanza. Cuidado. Con muchas agallas y con muchas amígdalas, pero ahí está la respuesta también de Jackie Nava. Está vendiendo cara a la derrota. Marisol Corona se la está jugando a ganar o morir, gran campeón mexicano. Sí, así es, mi querido Rodo, la verdad, pero Jackie, si se planta bien, yo creo que puede imponer condiciones. Está bocheando, está solamente marcando los golpes y eso es lo que no me gusta, mi Rodo. Me gusta que apriete el puño, mi Rodo. Que lo meta con todo el poder porque es la ocasión esta noche. Marca ahí con la mano izquierda, finta hacia abajo para dejar justamente la posibilidad con el volado de derecha, Marco Barrera. Sí, agarrándola muy bien con el recto de mano derecha, y la regresa con ese recto de mano izquierda nuevamente, desmayando la mano, la reina del boxeo mexicano, esperando ahí una oportunidad para meter esa mano derecha, y Marisol Corona salió renovada en este episodio. Dos derechas que llegan a destino final, y con el manejo de la distancia, Jackie Nava se pone un traje de luces ahí justamente para demostrar que también a la defensiva todavía tiene cintura, movilidad. ¡Ah, qué bonita combinación de Jackie Nava! Un lujo ver ahí la evolución de Jackie Nava, las combinaciones que se quitó y además lo que logró provocar como daño a esta jovencita Marisol Corona, que sin embargo no pierde la gallardía y viene hacia adelante y la conectan de manera violenta con la mano izquierda. Se va el número 7 en la casa del boxeo. ¡Qué raro! De la princesa. Suena la campana, vámonos recio, escuchando con atención la tarjeta, la Amazon. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Marisol. Un rendimiento óptimo de Jackie Nava, la estamos viendo en buen plano, una de sus mejores versiones. Vaya derecha, sacándole brillo a las amalgamas de Marisol Corona, que nada más sintió el impacto porque nunca lo vio venir. De nueva cuenta ahora con la izquierda cortita, simplemente marcando e inmediatamente buscaba coronar con una derecha violenta. Ahí está, en dos ocasiones, original y copia, hasta que se la prenda, Julio. Sí, mira, yo creo que si Jackie aprende... ese pasito. ¿Qué tanto pasito te gusta? Tun. Pero mira, está marcando y está haciendo una extraordinaria pelea, porque la tiene a distancia, ya la encontró y ahora simplemente parece cuestión de tiempo. Sí, haciendo lo que quiere Jackie Nava, haciendo lo que le gusta, la verdad. Y me está gustando cómo está peleando, porque está peleando alegre, haciendo combinaciones abajo, arriba, de todos colores y todos sabores. Ajá, baraja, de nueva cuenta, maquinita de golpes. Una máquina de coser con guantes. ¡Vaya derecha! Sacándole brillo a las amalgamas. Izquierda, derecha, que casi le arranca la cabeza desde su raíz. Le trae la cabeza como badajo de campana, Marco Barrera. Sin duda alguna, muy bien Jackie Nava. Con ese 1-2 se vuelve a regresar con la mano izquierda. Un pasito que no le gusta al gran campeón, pero vaya que entró con esa mano izquierda, regresando con la mano derecha, bajando las manos la reina del boxeo mexicano, nuevamente regresándole. Ahora sí que, como dice Rafita, original y copia. Vaya manera, vaya demostración. Don Lama, lo que más me llama la atención es la defensiva que está mostrando Jackie. No le están atinando. Se defendió bien, está atacando bien, está dando buen espectáculo y está controlando absolutamente a la rival. Qué buena manera. Sin embargo, cuidado, porque Marisol demuestra que también tiene poder en los puños. Ahí está levantándole el rostro, tremendo upper largo. Sin embargo, Jackie le hace buena asimilación, lo controla y ahora va de nueva cuenta. ¡Uy!
derecha que llevaba muy malas intenciones. Intentaba buscar el knockout, lo alcanza a capear de manera brillante, de manera adecuada Marisol Corona, y ahí se quedó ese intento por parte de Jackie Nava. Hizo bien, pero sobre todo esas combinaciones que tiró mi querido Rodo. La verdad, está haciendo un trabajo extraordinario Jackie Nava. Pensábamos que esta pudiera ser una de las últimas peleas de Jackie Nava, pero está a Jackie para rato, y que venga la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Marisol Corona. Marisol tendrá que hacer algo grande y sorprendente para llevarse algo. Pero por lo pronto sigue metiendo las manos bien y bonito Jackie Nava, aunque no se va limpia. Y eso también hay que agradecer, la entrega de Marisol Corona, que está dando una muy buena pelea. Y ahí la prende con la mano izquierda. La combinación que llega a destino final por parte de Jackie Nava, la princesa azteca, se va en banda. Aquí Marisol Corona, pero el trabajo de Jackie Nava, la defensiva, le está abriendo una avenida también para seguir conectando. Pero cuidado, ahí metió Marisol Corona dos buenas combinaciones y se fajan en el furioso intercambio de golpes, Marco. La agarraron de zurdo, Rodo. Es que los cambios hay que tener cuidado porque se aventó para atrás, pero no sabes que te gustaba. Pero no era el paso, ese no es el paso que tiene. Hizo el paso y la agarraron. La agarraron, se va para atrás, pero muy bien, regresando con las combinaciones. Sí, exactamente, cambió de perfil y cuidado. Y le dijeron, venga para que se entretenga. Y está buena la pelea, porque esta Marisol ha hecho un gran trabajo. La verdad que la combinación ha sido extraordinaria y todavía hay con qué. Recordemos que puede pasar cualquier cosa, campeón. ¿Por qué? Claro, porque la mala experiencia existe, mi querido Rodo. Exacto, y aquí viene Marisol metiendo dos puñaladas. Ahí se encasta, se enoja la princesa azteca y da respuesta inmediata a la combinación de Marisol. Y estamos ya en el cierre de este capítulo, el número 9. Si llega la campana, nos vamos a la última llamada. Lo mejor está por venir. ¡Qué peleón de la princesa azteca y la corona! Eso trae muchísimas ganas y es un deleite ver cómo disfruta el boxeo. Escuchamos la campana y por supuesto ponemos atención porque viene la tarjeta, la Amazon. 10 puntos para Marisol Corona, 9 puntos para Jackie Nava. Marisol sacando fuerzas de algún lado y está dando la lucha hasta el final. Qué cierre de batalla tenemos a través de la casa del boxeo. Por lo pronto, buena izquierda por parte de Marisol, sin embargo llega la respuesta inmediata sin escalas por parte de Jackie Nava. Inmediatamente llegando a empujarse en el centro del cuadrilátero. Una pelea bastante limpia a lo largo de estos 10 episodios. No ha habido golpes bajos, no ha habido triquiñuelas, es simplemente intercambio de puro poder y de puros golpes, campeón mexicano. Sí, así es, están cerrando a tambor metiendo de los dos, están dando una gran pelea y sobre todo Jackie demostrando que todavía está apta para seguir el boxeo. Ahí está, maquinita de golpes por parte de Jackie Nava. Vaya combinación, sin embargo, derecha peligrosa por parte de Corona. Cuidado, se le quedaron atorados los pies a Marisol, Marco Barrera. Simplemente, ahí está, mira, deja arrastrando los pies y simplemente está estirando las manos. Sí, después de esa mano derecha, como que ya está arrastrando ese golpe abajo también. Y ahí nuevamente la vuelve a agarrar con esa mano derecha, regresando hacia atrás una Marisol Corona que está cerrando con muchísimas ganas, pero la calidad de la reina del boxeo mexicano se está notando. Marisol Corona ya con el corazón por delante, ya las piernas le pesan, ya la cara le arde, ya los impactos de Jackie lo siente hasta el alma. Sus ancestros están comenzando a sentir el golpeteo por parte de la princesa azteca. Esta que no se cansa de esquivar golpes de nada más, orejas y rabo. Eso. ¡Vaya! ¡La pasó por chicuelinas! ¡Espectacular, Jackie Nava! ¡Qué manera de defenderse ahí! Pintando con la izquierda, cruzando con la derecha, Don Lama. ¡Qué exhibición estamos una viendo! Una exhibición brillante. Hace rato dijimos, podía lucirse esta noche y lo está haciendo con ganas. Le trae la cabeza como badajo de campana. ¡Vaya derecha que truena peligrosamente en la mandíbula de Corona! Últimos 10 segundos, a ver qué se guardaron, a ver si cae el knockout, a ver si visita la lona. Ahí está, izquierdas, derechas con la cuchara grande. ¡Qué manera de cerrar! Ponemos atención porque tenemos la tarjeta, la Amazon. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Marisol Corona. En el último, toma nota, México, te doy mi tarjeta, Rafa. ¿Qué dice?
97 para Jackie Nava, 93 para Marisol. Tremenda demostración de Jackie Nava, la verdad que la vimos en plenitud. Me encanta lo que hizo la princesa porque tuvo condición física, la técnica siempre la posee, esa la conocemos, y ahora estuvo conectando, fue muy agresiva, cosa que no habíamos visto otras noches. Hoy le sobró a Jackie Nava, campeón. Así es, mi querido Rodo, la verdad me encantó ver a pelear a Jackie esta noche, la verdad. Me encantó todo lo que hizo, nomás ese pasito que hace así, pero de ahí para allá, mi Rodo, la verdad, se vio increíble. Marco Barrera. Sí, sin duda alguna, siempre es un deleite ver a Jackie Nava cómo disfruta el boxeo, y aparte como que nos quiso venir a demostrar y decir, tengo para esto y para más. Vaya espectacular pelea que dio. Lama, queremos a esta Jackie Nava, no una, no dos, no tres, todavía muchas veces más. Si vemos a sus 40 años a Jackie Nava en plena forma, como la vimos esta noche, haciendo una demostración de buen boxeo, una exhibición que merece la ponderación de toda la gente que está observando, tenemos la esperanza de que haya Jackie por uno, dos, tres años más, lo que se pueda, para que la sigamos viendo en el ring, deleitando con lo que hace. Más allá de la exhibición que vimos por parte de Jackie Nava, la defensiva, la ofensiva, la defensiva que fue brillante, me encantó verla divertirse de nueva cuenta, sonriendo arriba del cuadrilátero, disfrutando realmente de lo que hacía. Y un reconocimiento para esta niña Marisol Corona, qué manera de soportar castigo y de tratar de hacer lo humanamente posible por revertir la situación. También hay que reconocer el trabajo, por supuesto, de Marisol Corona, que fue excelso, y lo hecho por Jackie Nava debe de ser corroborado por los señores jueces ya de manera vamos, oficial. Caballero, todo después listo. De 10 asaltos, escuchamos con atención las tarjetas de los jueces. El juez Julio Ortega y el juez Humberto Olivares apuntaron tarjetas idénticas de 97 a 93. Y el juez Héctor Mendiola apuntó tarjetas de 99 a 91. Todas para la ganadora por decisión unánime. Jackie, la princesa azteca. ¡Nava! Una gran noche para Jackie Nava.